Comandancia General, Fuerza Aérea de la República Dominicana. Gestión 2018-2020. Con el entusiasmo y júbilo que genera el deber cumplido, arribamos a nuestro segundo aniversario como Comandante General de la Fuerza Aérea de República Dominicana y al cierre de nuestra gestión 2018-2020, la cual denominamos relanzamiento institucional. Al término de tan honorable misión, queda en evidencia la consecución de innumerables y significativos logros que han impactado en el contexto doctrinal, organizacional, administrativo y operacional de la institución, de los cuales servirán de piedra angular para fomentar su fortalecimiento y desarrollo institucional. Desde el mes de agosto del año 2018, fecha en que fuimos designado como Comandante General de la Fuerza Aérea de República Dominicana, por parte del excelentísimo señor Presidente Constitucional de la República y Autoridad Suprema de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, licenciado Danilo Medina Sánchez, asumimos con ahínco el compromiso de dirigir nuestra insigne institución e iniciamos nuestra gestión con una visión centrada en la ejecución de un tesonero y priorizado plan de trabajo que denominamos relanzamiento institucional, el cual se fundamentaría en los siguientes cuatro ejes esenciales: desarrollo institucional, logro de un alto nivel operacional, búsqueda del bienestar de los miembros de la Fuerza Aérea de República Dominicana y de sus familiares, mejora de las infraestructuras. Mientras pasaban los días, el plan de gestión se iba haciendo realidad, al marcarse nuestra tendencia en la búsqueda del mejoramiento y buen funcionamiento de la Fuerza Aérea de República Dominicana, y en el afán de dar respuestas eficientes a los diferentes tipos de misiones que esta institución ejecuta como parte esencial que representa ante el Sistema de Seguridad y Defensa de la Nación Dominicana. Esta consideración queda evidenciada en el contenido de las presentes memorias, en la cual se presentan los logros que, en tiempo atrás, constituyeron grandes retos. Fueron 2 años de grandiosos esfuerzos, y aquí están los resultados. Renglón aeronáutico. Creación de la Escuela de Formación y Capacitación Aeronáutica, ESFOCAA. Reubicación y remodelación de las oficinas de la Dirección de Seguridad Aérea y Terrestre. Remozamiento de los escuadrones de vuelo. Formación de nuevos pilotos y miembros de la rama de aviación. Enfocamos nuestros esfuerzos administrativos en el renglón infantería. Creación de la Escuela de Formación, Desarrollo y Capacitación Militar, ESFODECAM. Nuevos escuadrones de la Policía Aérea, Búsqueda y Salvamento y Seguridad Ciudadana del Comando Seguridad de Base. Remozamiento del Comando Fuerzas Especiales. Todas nuestras acciones estuvieron encaminadas al bienestar, no solo del soldado, sino de su familia. Remodelación del comedor, cafetería, barbería y centro de belleza para las y los alistados. Construcción del Centro de Atención Primaria de Salud para Retirados, Fuerza Aérea de República Dominicana. Remodelación del club para oficiales. Remodelación de funeraria. Reubicación y remodelación del cuartel para el personal femenino. Reubicación y remodelación del cuartel de mantenimiento aéreo. Remodelación del Centro de Atención Primaria de Salud del Bonito. Creación del Centro de Atención Primaria de Salud Base Aérea San Isidro. Otra de las principales prioridades asumidas por esta gestión estuvo representada por el retador tema de la salud. Además de un derecho humano fundamental, para nosotros la salud es lo más importante. Este tema trajo consigo una variedad de desafíos constituidos especialmente por el mejoramiento de la calidad de infraestructuras, equipamiento, materiales de apoyo, así como la creación de un programa de incentivos económicos y una buena motivación laboral para el personal que se desempeña en el área de la salud, además de crear nuevas áreas de servicios médicos en el Hospital Ramón de Lara. Reubicación y remodelación de los consultorios de pediatría. Construcción del laboratorio bioanálisis. Ampliación y creación de parqueos del hospital. Remodelación y remozamiento del Hospital Ramón de Lara. Creación de la sala neonatal. Remodelación de los quirófanos. Remodelación del bloque quirúrgico. Al término de la presente gestión, esta Comandancia General presenta una transformación y reconstrucción infraestructural casi total. Hoy podemos exhibir con orgullo una transformación en la estructura de nuestra planta física, cimentada por la construcción de nuevas obras y remozamientos. Reubicación y remodelación de relaciones públicas. Reubicación y remodelación de nuevas oficinas de la Dirección de CEFAR.
creación de nuevas oficinas de Escuela de Graduados de Comando y Estado Mayor Aéreo, en la Academia Aérea General Fran A. Félix Miranda, la construcción de la fachada frontal y sala de recepción, la remodelación de las oficinas administrativas, la remodelación del auditorio, la construcción de la piscina semiolímpica, la construcción de la plaza conmemorativa, asfaltado de todas las vías de la base aérea de San Isidro, construcción de nuevos parqueos en base aérea de San Isidro, parqueos de acceso norte y parqueos de la iglesia, traslado y remodelación de oficinas de asuntos internos, traslado y remodelación de las nuevas oficinas de enlace y servicio exterior, construcción monumento al comando aéreo, construcción parque museo aeronáutico Fuerza Aérea de República Dominicana. Esta gestión también desarrolló un programa de adquisición de equipos de transporte, beneficiando con nuevos vehículos a diversas dependencias de nuestra institución. Una de las formas más nobles que posee la Fuerza Aérea de República Dominicana para dar apoyo a los familiares de sus miembros y a las personas que viven en nuestros entornos es a través del deporte. Por esa razón, en el transcurso de esta gestión se marcaron valiosos precedentes con la construcción de nuevas infraestructuras deportivas y el completo remozamiento de otras ya existentes en las cuales se albergan cientos de niños que día a día disfrutan de las prácticas de diferentes actividades deportivas. Remodelación, Estadio de Béisbol Rafael Amable Alvarado. Creación del Complejo Deportivo Osvaldo Virgil, con tres nuevos campos de béisbol. Remodelación y remozamiento del Polideportivo Fuerza Aérea de República Dominicana. Reconstrucción de las canchas de tenis. Construcción, cancha de voleibol de playa. Construcción de cancha de fútbol. En estos dos años de gestión, múltiples instalaciones físicas de vital importancia para la institución, sus miembros y la población civil que hace uso de ellas han venido a dignificar las labores operacionales, educativas y de servicio de la Fuerza Aérea de República Dominicana. Empero, quizás uno de los motivos principales que nos llena de regocijo como miembro de la Fuerza Aérea de República Dominicana y en calidad de comandante general, así como cada integrante de Estado Mayor que me acompañó, es que la mayoría de los logros alcanzados durante esta gestión son hechos y acciones positivas, tangibles y aprovechables por todo el personal físico de la institución y de sus familiares, e inclusive por los residentes de comunidades adyacentes. En el ámbito operacional, se hicieron grandiosos esfuerzos en reorientar nuestra capacidad hacia los requerimientos necesarios de acuerdo con las amenazas actuales que puedan afectar al sistema de seguridad nacional, en especial el narcotráfico, medio ambiente y la seguridad ciudadana. Estamos seguros que todas estas acciones desarrolladas en nuestro plan de gestión llevarán a la Fuerza Aérea de República Dominicana a un redireccionamiento doctrinal adecuado para enfrentar los retos y desafíos que han traído y traerán consigo las nuevas amenazas a la seguridad y defensa de la nación dominicana en estos nuevos tiempos. Con amor y responsabilidad institucional, hemos entregado todo nuestro esfuerzo en estos dos años de gestión para cumplir con los objetivos trazados. ¡Fuerza Aérea! ¡República Dominicana! Muchas gracias a todos ustedes los que me apoyaron en esta noble labor en favor de nuestra gloriosa Fuerza Aérea de República Dominicana. Fuerza Aérea de República Dominicana, gestión 2018-2020.